a seguir. Ya volvemos en vivo a Plaza de Mayo, está hablando el gobernador Peralta en el Calafate. ¿Cuál es el mensaje de la presidenta al pueblo argentino? No, no podría hablar por ella. Yo creo que tenemos una presidenta que está entera. Compañero, más que nunca que el pueblo ahora. Más que nunca. Estamos juntos. Necesitamos el pueblo de Santa Cruz le pide a los hermanos de todo el país una primera vez. Muchachos, déjenos laburar, tranquilo. No, yo no, si me disculpan, esos detalles los maneja la familia. Pero venimos poquito. ¿Quién está acompañando a la presidenta ahora? Está con el círculo familiar y después, bueno, hay algunos ministros, algunos senadores, creo que llegó el gobernador Uribarri también. Pero yo ya me había... Tranquilo, muchachos, tranquilo. Así que no sabría decirle más. ¿Cómo está la familia, gobernador? Ahora, gobernador, ¿cómo? No, nosotros, yo voy a volver a la residencia a estar junto con él. Bájame el micrófono, Telefe. Y después vamos a estar trabajando, perdón, vamos a estar acompañándolo a la capital. Obviamente, venimos para adentro. Pueblo de Río no hace falta Gallego, que esté frente de él, vení. Es donde nació, acá, es donde están sus sentimientos, donde está su padre, donde vive su madre. Y lo vamos a esperar para darle el último recibimiento. Será el sábado. Si Dios quiere, será el sábado. Eso depende también de la familia. Nosotros lo que vamos a hacer es acompañar la decisión que tome la familia, cualquiera sea. ¿El traslado a Buenos Aires, gobernador? ¿Cómo? ¿El traslado a Buenos Aires? No tengo idea, porque eso lo resuelve la familia. Gobernador, del acto del 8 de octubre. Bajá el teléfono, flaco. El mejor de los recuerdos, ¿no? Del acto del 8 de octubre. El recuerdo de un compañero de toda la vida, de un hermano y de un amigo que puso todo por Santa Cruz y por el país. ¿Cómo debe perpetuarse su obra en Santa Cruz? ¿La obra? La obra de él. Con todo lo que estamos haciendo y que él nos legó. La conexión al país, acá la... Él dijo que Santa Cruz salía de 100 años en soledad. Y es cierto, empezó a salir en el 2003 cuando él llegó a la presidencia. ¿Cuál es su mensaje para Calafate, para Santa Cruz? No, para Calafate y para Santa Cruz, lo que dejamos plasmado en el acto del 8 de octubre, la presencia de nuestro líder indiscutible, nuestro conductor, pero por sobre todas las cosas, nuestro amigo y nuestro hermano. Nosotros, los santacruceños, vamos a guardar de él todo lo que hizo y el recuerdo. Porque en definitiva él nos permitió también la proyección del futuro de nuestros nietos y nuestros bisnietos. ¿Qué mensaje le dio la presidenta, gobernador? No, nada. A abrazarla y estar al lado de ella. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo militante finalmente? No, a la militancia, redoblar los esfuerzos. Trabajo, trabajo y más trabajo. Es lo que nos hubiera pedido Néstor Kirchner. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Antes de ayer. ¿Qué charlaron? No, de cosas de la política. ¿De qué se podía hablar con Néstor? Además de cosas de la vida, de cosas de la política. Que es lo que siempre... Está hablando él. Que es lo que, en definitiva... Hola, hermano. Hola. En definitiva, gracias, hermano. Ustedes, fuerza. Ustedes. En definitiva, lo que siempre nos pido, que trabajemos, que acompañemos a Cristina y que consolidemos definitivamente lo que él empezó a hacer por Santa Cruz. Gracias. Eso decía el gobernador Peralta allí en la provincia de Santa Cruz después de que terminase esa misa donde se recordó la memoria de Néstor Kirchner y donde hubo alrededor de 500 personas.